Estoy muy orgulloso. Podéis iros. Gracias. Adiós. ¿Es usted la capitana Barnier? Sí. Bienvenida, Juliet Packard, de la científica. Hola. Espero que esté a gusto. Seguro. Gracias. ¿Qué tenemos? Asesinada a quemarropa. ¿Cuándo? Diría que hace unas horas, pero lo confirmará la forense. Y no hemos encontrado nada. La habrán matado en otro lugar del hortillonaje. La lluvia no va a ayudar. Ya. ¿Señores? Sí, sí. Capitán Gaspar Granger, Brigada Náutica. Hola, capitana Lea Barnier. Hola. Hemos llegado los primeros. No hemos tocado nada. Se llamaba Charlotte Jelensky. ¿Qué es, un coche de tío vivo? Parece un prototipo. ¿Del Nautilus? Sí. ¿No sabe quién era la víctima? No, acabo de volver de Amiens. Vale. He estado fuera. Charlotte Jelensky era muy conocida. Estaba montando el parque Julio Verne en el hortillonaje. Su taller está a 1 kilómetro. He enviado una patrulla. No seas Nemo. Nemo, el capitán del Nautilus. ¿Qué es esto? ¿Una advertencia? Jefe. Te recibo. Estamos en el taller y hay restos de sangre. La han matado aquí. Vamos. Ya vamos. Gallar. Bernard, una agresión en la calle Cañí. Id para allí. Venga, va. Qué duro, ¿eh? ¿Ya has vuelto? Me ha dejado el psicólogo. En casa me vuelvo loco. Tenemos trabajo. Un cadáver en el hortillonaje. Tu nueva compañera está allí. Ya ha sustituido a Muriel, ¿eh? El servicio no se puede interrumpir. Se llama Lea Barnier. Es de aquí. Trabajó en Saint-Denis y tiene mucha experiencia. Es un buen fichaje. Déjalo, Philippe. Louis. Te veo luego. Han venido los inspectores. Están investigando. Quieren hablar contigo sobre Muriel. No hay reguero de sangre. La sacarían en brazos y la meterían en el coche de tío vivo. ¿Cuánto tiempo diría usted que ha tardado en llegar a donde estaba? La corriente es débil, así que yo creo que bastante. La matarían anoche. Jean-Baptiste, por favor.
¿Solo hay una? Sí, calibre 22. Gracias. ¿Cómo lo llevas? Capitana Barnier, he pedido que draguen los canales. Con un poco de suerte encontraremos el arma del crimen. Vale. Su agenda. Nos ayudará a reconstruir el día de ayer. Le gustaban las cosas bonitas. Pero su teléfono no aparece por ninguna parte. ¿Se lo llevaría el asesino? No lo sé. Pediremos las facturas. Una víctima, científica, ingeniera. Igual que Nemo, el héroe de Julio Verne. En el Nautilus que estaba fabricando. Y sobre el cadáver, una advertencia. No seas Nemo. Nemo no era un científico cualquiera. Tenía un pasado oscuro y era un hombre poco recomendable. ¿Se especializó en la obra de Julio Verne? No, pero soy de aquí y nos llevaban de visita al Museo de Julio Verne todos los años, de preescolar a secundaria. Capitán Monet. Capitana Lea Barnier. Se llamaba Charlotte Jelensky. Ya me han informado. ¿Tiene usted algo más? La mataron en su despacho, al fondo. Y el disparo se tuvo que oír a kilómetros, así que voy a enviar a la brigada a preguntar por la zona. ¿Capitán? Busque ADN, huellas, casquillos, su teléfono móvil. Quiero todo el material informático. Y quiero saber si tenía pareja, amigos, enemigos. Hemos encontrado esto. Un cartucho de bala. No tenemos el arma, pero es de pequeño calibre. Y hemos encontrado esto sobre el cadáver. ¿Y qué? No seas Nemo. Parece una amenaza o una orden dirigida a la víctima. Y llamarla Nemo no es baladí. Habrá que profundizar. Profundizar, ¿eh? Qué bonito proyecto. No. Mire, el parque de atracciones Julio Verne solo es una pequeña parte de un gran proyecto inmobiliario. Es una coartada cultural para que la gente pase por el aro. Compruebe si los vecinos del lugar están al tanto. El mensaje tiene que estar relacionado con esto. ¿A dónde va? A Crotoy, a ver a la familia de la víctima. Voy con usted. No creo que quieran que una punky les dé la noticia de la muerte de su hija. Usted interrogue a los propietarios de las parcelas, que yo me encargo de la familia. Y nos vemos después. ¿Qué? ¿No vas con él? ¿Nos tuteamos? Vas a necesitar un amigo. A mí también me inspiraba Julio Verne. De pequeña quería ser aeronauta. O incluso buzo. ¿Y qué pasó? Murió mi padre y se complicó todo. Me encanta este sitio. Parece que tiene detractores. Sí. Yo no había oído hablar del complejo turístico. ¿Hay muchos residentes permanentes? No. Casi todas las parcelas son vacacionales. Hay muy pocos marginados o artistas como Charlotte Jelensky que vivan aquí todo el año. ¿Y los horticultores? Quedan unos 15. Pero no sé si soltarán prenda. Son muy desconfiados. ¿Por qué? Los canales son caros de mantener y para financiarlos se decidió apostar por el turismo. Los horticultores sufren robos y ataques, así que algunos tienen armas. Por eso se creó la Brigada Náutica. Y ahí entro yo. Esa es la parcela de Paul Sevrier, presidente de la Asociación de Ortillon, uno de los últimos horticultores.
y líder de los manifestantes. ¿No oíste un disparo? Paul. Estuve con el tractor hasta las 10. Y hace ruido. ¿Está en contra del proyecto del parque? ¿Cree que la mataría por eso? Quizá fuimos un poco duros con ella, pero nada más. El recorrido de los visitantes para llegar hasta aquí y montar en el Nautilus estará balizado. Alejado de las explotaciones, solo necesitamos las 4 parcelas que hemos comprado. Será un pequeño parque de atracciones, no un complejo turístico. Les prometo que será ecoturismo. No será peligroso. ¿Son padres? ¿Tienen niños? ¿No quieren que descubran a Julio Verne? Es un lugar fabuloso para imaginar aventuras, ¿no? Era mejor que el proyecto de circunvalación que querían hacer. ¿Qué pasa? Es Tomás, un empleado. Son policías. Diles que no teníamos ningún problema con Charlotte. Se habían reconciliado. Me extraña. Porque el proyecto inicial escondía otro. ¿Qué es esto? ¿No lo sabían? No. La promotora es Russell. Claudia Russell, la socia de Charlotte. Utilizó el rumor de Abbeville para comprar parcelas, pero nosotros no sabíamos nada más. ¿El rumor de que si sube el nivel del agua, el Estado sacrificará este valle para salvar a París? Sí. Las inundaciones de 2001 nos dejaron marcados. Nadie quiere revivir eso. ¿Sí? Capitán, soy Barnier. Dígame. He hablado con Paul Chevrier, el presidente de la asociación de Ordillon. ¿Ah? Dice que no estaban en contra del proyecto del parque y que desconocían el proyecto de ampliación. He llamado al ayuntamiento para comprobarlo y la responsable de urbanismo, una tal Jeanette Dubois, me ha dicho que iban a sacar ya el proyecto a concurso, pero que nadie ha tenido acceso a él todavía. Igual se ha filtrado. Profundice. Vale. ¿Señor Jelensky? Sí. ¿Qué hace en mi casa? Capitán Monet, policía de Amiens. Vengo por Charlotte. No tuvo una infancia fácil. Perdió a su madre muy pronto. Y yo no siempre fui un padre presente. Era el director del correccional de menores de Croutois y lidiar con adolescentes, delincuentes y reincidentes no era nada fácil. Íbamos a mudarnos a esa casa. Era la casa de Julio Verne. No lo hicimos, pero Charlotte se obsesionó con él. Señor Jelensky, hemos encontrado este mensaje junto al cadáver de su hija. No seas memo. Y creemos que lo dejó el asesino. ¿Se sentía amenazada? ¿Le comentó algo, tal vez? No lo sé. No andaba con mucha gente. Su vida era el trabajo.
¿Cuándo la vio por última vez? Hace días. Estaba muy liada con el proyecto, pero me llamó ayer. Quería saber cómo estaba. Una última pregunta. ¿Dónde estuvo usted anoche? En la bahía. Paseando. Vale. Me encantan las focas. ¿Y tiene testigos? Es el procedimiento. ¿Le valen los paseantes? Señora Russell, reclutó a Charlotte hace 10 años. Y no la veo muy afectada por su muerte, ¿no? Cada uno lleva el duelo a su manera, ¿no? Éramos amigas. Nos conocimos en Nueva York cuando ella trabajaba allí. Me costó muchísimo convencerla de que volviera aquí para lanzar el proyecto, crear empleo. Hola. Hola. Y para ella era importante darle un futuro mejor a la gente de aquí. Por eso iba a llenar de cemento todo el ortillonaje, creando un complejo turístico. El ortillonaje desaparecerá si no hacemos nada. Y necesitamos dinero. Habrá que hacer algún sacrificio, ¿no? No sé si los chalés y los aparcamientos van a mejorar la situación. ¿Quién sabe lo del proyecto? No lo sabe nadie. No queremos enfadar a los activistas antes del concurso. Se acaban de calmar. Hemos encontrado este mensaje. Parece una amenaza. ¿Las habían intimidado antes? No. Y se está equivocando. Es la letra de Charlotte. ¿Estás segura? Sí. Su muerte no tiene nada que ver con mi proyecto. Señora Russell, ¿dónde estuvo anoche? En el avión, volviendo de Bilbao. Lo comprobaremos. Perfecto. Nemo igual a ingeniero. Científico, brillante, misántropo, solitario, pasado oscuro. Hola, Gaspar. Hola. Un regalito. Para que te sientas a gusto. Gracias. Oh, sí. Tenemos un testigo. Oyó un disparo a las 20:10. He avisado a la forense. ¿Y el arma? Nada. Yo me he equivocado. Creo que es la letra de Charlotte Jelinski. Nos lo confirmará un grafólogo. Si es así, podría tratarse de una especie de código literario dirigido a alguien cercano. A ver qué le ha dicho la familia Monet. Ah, y he hablado con Russell. Menuda. Me ha confirmado que el proyecto aún no había salido a concurso. Yo he examinado la agenda. Y no tenía relaciones personales, solo laborales. ¿Y no tenía novio? Parece que no. He llamado a las personas que estuvieron con ella ayer. Y nada. Solo falta el restaurador del museo. Yo me encargo. Vale. ¿Y del teléfono sabemos algo? La geolocalización dice que estuvo todo el día en la parcela, pero no estuvo en funcionamiento hasta las 17 horas que lo usó para llamar a su padre. A las 20 ya no tenía señal. Deberíamos haberlo encontrado. Voy a pedir acceso a sus redes sociales. Espero que vaya rápido. Gracias por tu ayuda. De nada. Lo hago por interés, ¿eh? ¿Estás ligando? ¿Eh? Es que he solicitado plaza en la criminal y quiero quedar bien. Vale. Bueno, tengo que ir a buscar a mi hijo al instituto. ¿No es un poco mayor para que vaya mamá a buscarlo? Quiere presentarme a sus amigos. Ah, vale. Minutos esperándote. ¿Qué tal la vuelta? ¿Y este acoso? Max, ya lo sabes. Estamos aquí por culpa de tus miedos. Gracias.
Te está esperando el inspector. ¿Dónde estabas? Tranquilo, ya estoy aquí. Entonces, aquel día la capitana Muriel Costello no tenía su arma y utilizó la suya para suicidarse. Bien. ¿Cómo explica que de dos profesionales como ustedes uno perdiera el arma y el otro se la dejara en el coche mientras iba por algo para comer en un barrio sensible? No lo sé. No lo sabe. Según sus compañeros, Muriel y usted solían tener conflictos. Dicen que es solitario, agresivo y rencoroso. ¿Cree que le disparé en la cabeza con mi arma de servicio? No, solo digo que el hecho de que se matara con su arma no es un gesto anodino. Quizá fue su último combate, una última revuelta para poner fin a un acoso sistemático. Váyase a la mierda. Louis. Déjame en paz. Nos vemos cuando tenga pruebas. ¿Puedo recuperar mi arma? Aviso a la armería. La inexorable subida del nivel del agua desde finales de marzo y la lentitud con la que está descendiendo suscitan incomprensión, ira y miedo en los habitantes del Valle del Somme. Y a esta catástrofe se le suma una terrible tragedia. El cadáver de Arthur Chevier, de 8 años, sigue sin aparecer. ¿Aquí no ibas a trabajar menos? No solo es trabajo. Mira, ven. Ven. La crecida del 2001. Yo tenía tu edad. ¿Eres tú? Sí. ¿Has visto? Es nuestra casa. Quedó completamente inundada. Mi madre tardó meses en recuperarse. A la cama. Que mañana hay clase. ¿Sabes algo de papá? Qué sorpresa. En los ortillonajes de Amiens, los horticultores han perdido sus cosechas y sus herramientas de trabajo. Lo hemos perdido todo. Y no hacen nada para ayudarnos. Nos sentimos abandonados. ¿Ginette Dubois? Ginette Dubois, responsable de urbanismo. ¿Por qué? ¿Secreto? ¿Familia? Sí, Gaspar, si tienes un momento, ¿puedes investigar a Ginette Dubois? Trabaja en el ayuntamiento. Quiero saber qué relación tiene con Paul Chevrier. Genial, gracias.
Preciosa edición. Jack Siver. Soy el restaurador. Hola. En el cole teníamos la misma edición. La perdimos en la crecida del 2001. Pero no vengo por esa. ¿Viene por Charlotte? Sí. La vio el día en que murió. Quiero saber cómo estaba de ánimo. Estaba diferente. Preocupada, diría. ¿Y por qué motivo vino aquí? Quería ver un grabado de Alphonse de Neville para hacer una trampilla en uno de sus coches de tío vivo, el del Nautilus. ¿Una trampilla? Sí, en 20.000 leguas de viaje submarino, Nemo esconde una confesión en una maqueta y la lanza al mar. A Charlotte le gustaba inspirarse en esas cosas. ¿Y no le dijo qué le preocupaba? No se lo pregunté. Si le digo Nemo, ¿qué le viene a la cabeza? Lo que casi nadie sabe de él. ¿Y qué es? Que era padre. Perdió a toda su familia en un ataque a su barco. Por eso, solo tenía un objetivo. Vengarse de los ingleses responsables del naufragio. Para eso construyó su submarino, el Nautilus. Entonces Nemo quería vengar una tragedia familiar. Exactamente. Pasa. Tengo lo que me has pedido. Ginette Dubois y Chevrier fundaron la Asociación para la Protección de los Ortillonajes, juntos. Y como premio, Chevrier tiene una carabina del mismo calibre que el cartucho de la escena del crimen. ¿Sospechas de él? No lo sé. Perdió a un hijo como Nemo en circunstancias dramáticas. Voy al ayuntamiento. No le digo que venga porque este caso no le interesa lo más mínimo. Lea Barnier. Informe de la autopsia. La mataron a quemarropa, así que dejó que el asesino se le acercara. Y la nota que encontramos la había escrito ella. Lo ha confirmado el grafólogo. Y creo que era para él. ¿Y usted le ha sacado algo a la familia? ¿Qué sabemos de la víctima? Mire, sé que no es el mejor momento, pero necesito su ayuda. Según su padre, no tenía enemigos. Tenía una vida tranquila dedicada al trabajo. ¿Y? Acaba de perder a su hija. ¿Qué quiere usted que haga? ¿Que lo detenga? ¿Así es como trabaja usted? ¿Seguro que están autorizados? Porque no está abierto al público. Ni siquiera yo tengo acceso. La inauguración es el lunes y el promotor y el alcalde me han dejado claro que no quieren que entre nadie. No se preocupe, señora Dubois. No va a pasar nada. Me han dicho que fundó usted la Asociación para la Protección de los Ortillonajes, con Paul Chevrier. Sí. ¿Se conocerán bien entonces? Nos vemos de vez en cuando.
Para alguien comprometido con el medio ambiente como usted, no debe ser fácil avalar este proyecto. ¿Es mejor que la circunvalación? No. Eso dijeron Paul y usted sobre el primer borrador del proyecto, pero ha cambiado bastante, ¿no lo ha notado? Tiene supermercados, golf, chalés. No lo he visto todavía. Pues mírelo, su parcela, ¿dónde está? Aquí. Vale. ¿Y la de Paul Chevrier? Pues aquí. En el centro de la zona hotelera. Y pegados al supermercado. Con 150 empleos en juego, tendrán que acabar yéndose. Yo creo que cuando llegó el plano vino directa a verlo. Y cuando descubrió el proyecto, el de verdad, avisó a su amigo Paul. Le llamé. Sí, le llamé, quedamos y le di un plano. ¡Paul! ¡Paul, la policía! ¿Qué hacen aquí? ¿Su rifle de caza, señor Chevrier? En su sitio, en la cocina, ¿por qué? Queremos comprobar una cosa. ¡No va a hurgar entre mis cosas! ¡No va a hurgar entre mis cosas! ¡Tranquilo, Paul! ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? Tú, ven aquí. Déjenos trabajar. Ven aquí. Lo has cagado, Paul. Ven aquí. Llévatelos y tómales declaración. ¿Se cree que está en su casa? Si tanto le importa el procedimiento. Feliz cumpleaños. Con cariño, Charlotte. Chevrier no nos ha mentido. Se llevaban bien. La traición fue aún más grave. Voy a buscar el rifle. Viendo el recibimiento, seguro que se han intentado deshacer de él. Descansar en casa. Lo encontré yo. Y lo decidí yo. Con el nuevo proyecto se arriesga a perder su parcela. Y a su hijo por segunda vez. ¿Qué hizo después de hablar con Ginette Dubois? ¿Se enfadó con Charlotte Jelensky? Cuando me avisó Ginette, fui a ver a Charlotte. Estaba enfadado y quería decirle que no lo consentiría. Pero cuando le hablé del proyecto turístico, no sabía qué era. Entonces le enseñé el plano.
y me dijo que ella no estaba al tanto, que Russell había actuado a sus espaldas. Pero no me lo creí. ¿Por qué no se lo creyó? Estuve dándole vueltas todo el día y no tenía sentido. Me había traicionado y punto. Ya le había sacado la cara delante del resto. Se aprovechó de mí. La esperé delante de su casa con el rifle. Quería que admitiera que era una traidora. Pero lo negaba. Y disparé. ¿A qué distancia estaba de ella? No lo sé. Había vivido. A unos 3 metros. ¿Ha confesado? Sí, pero hay algo que no me cuadra. ¿Y esto? Vaya, alguien las va a echar de menos. Muriel, seguro que no. ¿Por favor? No, lo que quiero decir es que Muriel no tenía pareja. Yo no estoy tan segura. ¿Qué está haciendo? Caso cerrado. ¿No se acuerda del informe de la autopsia? La mataron a quemarropa. Nos ha dicho que había bebido y que no se acuerda bien. ¿Qué más quiere usted? ¿Vamos a llamar al procurador sin tener el arma del crimen? El arma da igual, tenemos una confesión. Llevamos 2 días buscando el arma. Tampoco vamos a revolver todo el hortillonaje. Si no le importa, yo voy a investigar un poco más. ¿Vale? ¿Y qué hacemos con la tumba? Pues no decir nada, ¿eh? Bastante tiene ya. Caso familia Jelensky. ¿Solo esto? Jelensky. ¿Sigues trabajando? Pensaba que el caso estaba cerrado. ¿Y lo está? ¿No te espera nadie en casa? Joder, ¿qué es esto? Con el espectáculo en pleno apogeo, Steve DeCourt, trapecista de la compañía Tractación, se quita la vida saltando de una plataforma de vuelo acrobático. Condenado en su adolescencia por delitos menores, Steve DeCourt había sido víctima del caso Jelensky. ¿Hay otro caso Jelensky? Eso parece. Y Monet lo ha pasado por alto. No ha investigado el pasado del padre de Charlotte, joder. ¿El proceso Jelensky le dice algo? Hervé Jelensky, el padre de Charlotte, fue acusado de violencia contra menores cuando era director del correccional. Lo juzgaron y absolvieron hace 3 años. La semana pasada se suicidó una de las víctimas y de repente la hija de Jelensky aparece muerta. ¿Les suena de algo? ¿Nemo? ¿Venganza? ¿Ha terminado? No, no he terminado. Esto era su responsabilidad. Voy a pedir que me cambien de compañero. Usted no está en plenas facultades. Adelante, pida que le cambien de compañero. Yo no he pedido trabajar con una niñata de 35 años tatuada como una gogó. ¿Se le ha olvidado la confesión de Sevrier? Es verdad que tenemos a un culpable que no sabe ni cómo mataron a la víctima. No es usted más que un miserable, egocéntrico y misógino anclado en sus viejas costumbres. Yo le admiraba. ¿Le suena de algo Lea Derville? Una de las delincuentes que llevaba a casa por el pescuezo. Tenía 15 años. ¿No se acuerda? Estaba deseando trabajar con usted, pero ha resultado ser una decepción. Gracias.
Barnier, ¿todo bien? He oído gritos. Sí, todo bien. Si pasa algo, tiene que decírmelo. Están aquí los de inspección. ¿Los de inspección? ¿Por una pelea? Por el suicidio de Muriel Costello. Están investigando a Monet. Y están pesados. Pues... ¿Todo bien? Sí, no sé, normal. Puedo ser egocéntrico, pero no soy misógino. Y conozco a la persona que llevó el caso Jelensky en la comisaría de Crotoy. Así que vamos. ¿Vamos? El caso es de hace 3 años. Quizá no tenga nada que ver. Siento mucho haberme puesto así. Ahora sí que me acuerdo de usted. En el año 2000 empezó a hacer tonterías. Y al año siguiente la cacé antes de que pasara por debajo de un tren. Había robado ropa con sus amigas. Qué vueltas da la vida, ¿eh? De no ser por usted, habría acabado en el correccional de Jelensky. Supongo que me dio usted la vocación. Tiene razón. Desde que murió Muriel, no me encuentro bien. No estoy en plenas facultades. ¿Qué le pasa exactamente? ¿Duermo mal? Tengo lagunas, flashes. ¿Y qué le dice el psicólogo? ¿Es shock postraumático? No se lo he dicho, no quiero que me dé la baja. ¿Por qué no lo vi venir? Es mi día libre. Tienes suerte de que te abra. Sé lo de tu compañera. Lo siento mucho. Hola. Hola. La capitana Barnier. Adelante. Has adelgazado. Poneos cómodos. He pasado por la comisaría para coger el expediente. Todo lo que tengo está aquí. Horas de testimonios de Killiam y Steve Decour. Son los gemelos que denunciaron a Jelensky, pero no se pudo corroborar ningún testimonio. ¿Sabes qué denunciaban exactamente? Maltrato. Acoso psicológico. Pero hacía 15 años. Yo en su día no vi nada. Sabíamos que Jelensky dirigía el centro con mano dura, pero tenía bastante buena reputación. Y con los hermanos de Kurt descubrí la otra cara de la moneda. ¿Y cómo sabía que decían la verdad? Porque me acordaba de la visita de esta mujer. Me dejó marcada. Vino a verme completamente enfadada. Acusaba a Jelensky de torturar a su hijo, un chico del centro. Y quería denunciar. El problema era que no tenía pruebas, pero yo le aconsejé que diera parte igualmente. Me dijo que no serviría de nada. Y se fue sin dejar sus datos. Me dijo que iba a buscar las pruebas ella misma. Pero no la volví a ver. Y cuando vinieron los gemelos, supe que era verdad. ¿Charlotte Jelensky apoyó a su padre durante el proceso?
Al principio se posicionó a favor de Steve y Killian porque había presenciado los abusos y la habían convencido para que declarara, pero el día del juicio se retractó. ¿Y sabe por qué? No, pero ahí se acabó la historia. Me temo que no, porque Steve DeCour se suicidó la semana pasada. Jelensky. No lo habría dicho nunca. ¿Cómo he podido estar tan ciego? No aguantará mucho si se sigue torturando así. ¿Cómo? Pensando en Muriel. Cierra los ojos. No. Cierra los ojos. Busque un recuerdo de aquel día. Eso no funciona así. Sí, a veces ayuda a recordar. Venga. Inténtelo. Cierre los ojos. ¿Cómo empezó aquel día? Fui a buscarla a casa para llevarla a la comisaría porque tenía el coche averiado. ¿Qué tal? Bien. Esta mañana nos va a acompañar el concejal de Seguridad Ciudadana para comentar los hechos acontecidos el pasado fin de semana. Venga, ¿le molestó la canción? No lo sé. ¿Y después? Después salí del coche. Se acabó. Le invito a cenar. Entonces vuelve a vivir aquí. No consigo escaparme. Mi hijo, Max. Max, el capitán. Hola. ¿Cenamos en una hora? No ceno en casa. Me voy. ¿A estas horas? Te has traído el trabajo a casa, ¿no? ¿Sushi? Sushi, pues. ¿Por qué está tan segura de que Killian es una buena pista? Por el mensaje que escribió Charlotte. El Nemo del mensaje podría ser Killian DeCour. Nemo llevaba la justicia dentro. La novela cuenta que ayudó a los revolucionarios griegos porque eran víctimas de injusticias. Y a Killian también lo abandonó la justicia y, peor, le robó a su hermano. ¿Y Charlotte le escribió la nota tras el suicidio de su hermano? Quizás se la quiso enviar para calmarlo. Quizás se vieron después del juicio. No lo sé. ¿Cree que estoy loca? No. Pero han cerrado el caso por mi culpa. Dígame, ¿cómo es que le ha dado por volver aquí? Por mi hijo. Estaba implicado en casos de tráfico de drogas. Tenía que alejarlo. Sí, es hijo de su madre. Pensé que lo haría mucho mejor que mis padres, pero me he acabado coronando. ¿Y el padre? También es policía.
se tiraba a una compañera delante de mis narices. Y tardé 2 años en enterarme. Nos divorciamos, pero no le dije a Max por qué. Adora a su padre. Y ya que estamos con secretitos, tengo que contarle algo. Me va a interrogar inspección. ¿Y qué les va a decir? Nada, no soy una chivata. Y no hay nada que decir, ¿no? ¿Sí? Siento despertarla, sé que es sábado, pero tiene que venir a la comisaría a hablar con los de inspección. ¿Aquí en 1 hora? De acuerdo. Adelante. Hola. ¿Quiere tomar algo? No, gracias. Siéntese, Barney. Queremos saber cómo le va con Monet. Tienen sus diferencias, ¿no? Si quiere, puedo cambiarle de compañero. Ah, no, solo hemos tardado un poco en marcar posiciones. Me sorprende, porque sus compañeros nos han hablado de disputas y malas formas por su parte. Y queremos saber si se siente vejada. Dígame, ¿la humilla? No. ¿Conoce a alguien que no discuta con sus compañeros de trabajo? Porque yo no. Y me parece sano. ¿Sano? Vaya. No entiendo nada. ¿No es su amigo? ¿No ir al funeral de una compañera también le parece sano? Es demasiado pronto. Tranquila. Hemos dicho que son estiramientos. Disculpe, estamos cerrados. No vengo a ver acrobacias. ¿Cómo era Jelensky? Jelensky le decía a la gente que lo hacía por nuestro bien. Para meternos en vereda. Pero no era más que un sádico que había encontrado su zona de juegos. Nos pegaba. Nos llamaban mierdas. ¿Y los educadores no decían nada? No, no. Se portaban bien 2 semanas y luego hacían como él. Ese cerdo contaminaba a todo el mundo. Steve le tenía pánico. Se estuvo meando encima hasta los 13 años. De miedo. ¿Y cómo conoció a Charlotte? Un día que no estaba su padre, se escapó y vino a vernos. ¿Sabes quiénes somos? Sí, y me da igual. Necesito ayuda para acabar. Charlotte no le tenía miedo a nada. Aceptad. Decía que Julio Verne había enterrado una maqueta del Nautilus en la bahía y estaba empeñada en encontrarla. Kilian, Steve, para vosotros el sector A1. Para mí el sector A2. Y para Tommy y Nicolás el sector A3. Se cree que somos sus esclavos. ¿Qué? ¿Vamos? Kilian, Steve, por aquí. Y Tommy y Nicolás, por allí. Teníamos 13 años. Vivíamos unas cosas terribles y ella conseguía reconectarnos con nuestra infancia. Kilian, Steve.
La gente es muy cochina. Creo que puedo hacer algo. Y no nos separamos nunca. Hasta que los traicionó negándose a declarar contra su padre. ¿Cree que no sé por dónde va? Usted se pregunta si la maté yo para vengar a mi hermano, como el capitán Nemo. Es todo mucho más complicado. Además, en el entierro. ¿Fue al cementerio? Claro, adoraba a Steve. Me dijo que su padre no le había dejado testificar. Y que ella también le pegaba. No lo sabía. Por eso se fue a Estados Unidos. Para huir de él. Me dijo que se arrepentía de haber tenido miedo. Y que ya bastaba, que se había decidido a hablar, que había muchos muertos. ¿Le dijo muchos muertos? Eso me dijo, sí. Muchos muertos. ¿Trabajas hoy? No, estoy ordenando un poco. No dejo de pensar en Paul Chevrier. Le tocó declarar ayer. ¿No te apetecerá comer hoy conmigo? Lo siento, pero no quiero más polis. Ya no mezclo trabajo y vida personal. Pero igual yo no soy como los demás. Te llevaría al mejor restaurante del hortillonaje. Vale. ¿Anulo la reserva? Bueno, aún no he reservado, pero... ¿No? Vale. Que tengas un buen día. Nos vemos. M y P. Disculpe, señor, ¿el paseo de los espinos? ¿Aquí es? Una pregunta. ¿Esta mujer estuvo en el entierro? Sí, es la arquitecta del parque Julio Verne. Estaba con el hermano del fallecido. Es guapa, ¿eh? Gracias, puede irse. De nada. Viaja sobre las olas de la eternidad, Steve. Y si ves al señor Julio, dale las gracias por hacernos soñar, Charlotte. ¿Conocías a la mujer de Jelensky? Sí,
era bastante reservada. ¿Y sabes cómo murió? De cáncer. ¿Por qué me lo preguntas? He hablado con Killian Decour. Vio a Charlotte Jelensky después del suicidio de su hermano y ella le dijo que quería poner fin a algo, que había muchos muertos. Si no descansas, acabarás mal. Si descanso, pienso en Muriel. Eleonor, ¿te acuerdas de la mujer que vino a verte tan enfadada? La que quería explicaciones sobre Jelensky. ¿Crees que pudo acabar teniendo problemas? Lo que creo es que necesitas dejar este caso. ¿Por qué lo nuestro no funcionó? Te estabas divorciando. Yo no quería ser un parche. Han pasado 5 años. Tengo frío. Hola. ¿Qué haces aquí? He venido a traerte algo. Y no, no podía esperar al lunes. No hacía falta. Ya nos han dado acceso a las redes de Charlotte. Y he visto algo raro. Perdón. Quería saber si aceptarías un regalo de mi parte. Para la próxima ya sé que sí. No habrá próxima. ¿Qué has visto? La víspera del asesinato no tenía redes. Vale. Y mira esto. La otra. No, esa no. ¿Otra más? Pasa otra más. Esa. El día que la mataron se abrió una cuenta a las 14 horas y la cerró una hora más tarde. ¿Y para qué? Para invitar a su padre a cenar. Solo tenía un contacto. Su padre. ¿Pero por qué le invitó por redes sociales? ¿Y cómo se abrió la cuenta si no tenía el móvil encima? Los informáticos van a investigarlo. Te invito a cenar. Te espero a las 7, Charlotte. Enviado a las 15 horas. Me alegro de pasar página. Llevo el postre, papá. Enviado a las 15:30. Joder. Monet, soy Barney. El Jelensky nos mintió. Estuvo con su hija la noche del asesinato. Llámeme. Gracias. De nada. ¿Dónde está el restaurante? Muy cerca. Jelensky nos pegaba. Nos llamaba mierdas. Me acordaba de la visita de esta mujer. Acusaba a Jelensky de torturar a su hijo. Me acordaba de la visita de esta mujer. Acusaba a Jelensky de torturar a su hijo. Me dijo que iba a buscar las pruebas ella misma, pero no la volví a ver.
Déjeme ver. Por el hueso de la pelvis se trata de una mujer. Tiene el cuello roto, así que moriría estrangulada. ¡Suélteme! ¡Yo no tengo nada que ver! ¡Es un montaje! ¿Cree que Charlotte presenció el asesinato? Creo que lo sabía. La había encontrado. La maqueta que escondió Julio Verne en la bahía. Killian me habló de ella. No es la maqueta de Julio Verne. Esta la hizo un chico del centro. Tenían un taller de artesanía de hierro forjado. Aquí. Las iniciales del chico que la hizo. T.C. Jefa. ¿T.C.? Sí. T.C. T.C. Lo que está claro es que marcó a Charlotte hasta el punto de inspirarse en él 20 años después. ¿Qué hace? Buscar una trampilla. El restaurador del museo, Julio Verne, me dijo que en la novela Nemo esconde una confesión en una maqueta y la lanza al mar. Igual el chico conocía la historia. Aquí hay algo. Parece un diario. He hecho de Nemo por ti, Charlotte. He escrito a mi madre. Y le he contado lo que nos hace tu padre. Le he dicho que te pega. Vas a librarte de ese hijo de puta. Mi madre le va a denunciar. Y cuando esté en la cárcel, espero que se muera. Y volveré a buscarte. Mi madre le va a denunciar. Es la mujer que habló con Eleonor. He hecho de Nemo. No seas Nemo. Es el código que utilizaba Charlotte. El mensaje era para él. ¿Aún no ha llegado su hijo? No. Vale. Mi madre está preocupada. ¿Y tú quién eres? Joder, no he hecho nada malo. A casa. Déjeme en paz. Lárguese. ¿Quieres que las utilice? ¿Quieres? Venga. Luego te llamo. Vamos. ¿Por qué lo haces? ¿Y usted qué? ¿Se la quiere tirar? No tiene edad. Las preguntas las hago yo. ¿Por qué le haces pasar tanto miedo? ¿No puedes decirle que tienes novia? Dejó a mi padre. Ah. Y yo estaba muy bien en Saint-Denis.
Max, no podías quedarte en Saint-Denis. Estabas metido en problemas. ¿Cómo los ibas a solucionar? Tu madre era igual cuando tenía tu edad. Hacía una tontería detrás de otra. ¿Mi madre era delincuente? Bueno, digamos que se dejaba liar, pero era muy buena amiga. Habría dado su vida por el resto, como hace contigo. No le des más disgustos, ¿vale? Pórtate bien con ella. Una última cosa. En cuanto a tu padre, hazte las preguntas adecuadas. A veces las cosas se acaban. Ya no nos queríamos. ¿Se tiraba a otras? Es agua pasada. ¿Hemos venido aquí por ese poli? ¿Para que me reconduzca? Puede ser, sí. A dormir. Mamá, yo estoy bien. Rehaz tu vida. He llamado al correccional. El chico que hizo la maqueta se llama Tomás Sharash. Le llamaban Tommy. Y una tal Jennifer Sharash desapareció en 2005. Comprobaremos las improntas dentales, pero estoy segura de que es ella. ¿Y la coartada de Jelensky? No sé nada. Seguimos investigando. Voy a interrogar a Jelensky. Podéis aprovechar para preguntarle por la muerte de Charlotte. En 2005, esta mujer vino a verme para denunciarle. Le acusaba de maltratador. Y no volvió a verla nadie. Aquel día, ella le amenazó. Y usted la estranguló. Para no perder su puesto y su poder. No tengo nada que reprocharme. ¿Perdón? Que no tengo nada que reprocharme. Sabemos qué pasaba en su centro. Tenemos los testimonios de los hermanos de Kurt y del hijo de esta mujer. Testimonios. No corroborados. Fui absuelto. Soy una víctima. Esos mierdas no me van a dejar nunca en paz. ¿Esos mierdas? Según Killian de Kurt, así es como llamaba a los chavales en esa época. ¿Mi abogado? De camino. Pero no creo que le sea de utilidad. Lo tiene muy complicado. ¿Qué? Dígame, ¿cómo fue el asesinato de Jennifer? ¿Invitó a su hija a mirar? ¿Disfrutó tanto como golpeándola? ¿Se excitó? ¡No la toqué nunca! ¡Mentira! La maltrató. Y Charlotte iba a hablar. Vio cómo mató a esa mujer. Y lo cubrió, pero se acabó hartando de mentir. El día que murió, quedó con usted. Y usted acudió, pero cuando le dijo que iba a denunciarlo por el asesinato de Jennifer Sharash, la mató a ella también. No. No la maté yo. ¿Sharash? No la maté yo. Ni siquiera la vi. Sí, Gaspar, soy Lea. ¿Dónde estás? ¿Puedes mirarme si hay algún Sharash en el caso? La llamé y le dije que llegaría tarde. Y me dijo que no me había invitado y que no quería verme. ¿Y si no fue a su casa, a dónde fue? A pasear por la bahía. ¿Preguntamos a las focas?
Rifle de caza, calibre 22. Yo no maté a mi hija. ¿Cómo se lo tengo que decir? Ni siquiera estuve con ella. Disculpe, jefa. Hemos confirmado la coartada de Jelensky. Jelensky tiene coartada. Estaba en Corotoa a la hora del asesinato de su hija. ¿Y para el de Jennifer Sharas? Creo que puedo convencer al procurador. ¿Sí, Gaspar? ¿Seguro? Vale, gracias. Tommy. Tomás Sharas, el hijo de Jennifer Sharas, es el empleado de Chevrier. Solo Charlotte me llamaba así. Cuando estaba en el correccional. Por un momento he pensado que aún estaba viva. ¿Por qué ha ocultado que conocía a Charlotte Jelensky? Al principio, porque su proyecto era perjudicial para el ortillonaje. No quería que pensaran que estaba de su lado. Pero fue pasando el tiempo. ¿Y qué iba a decir? ¿Que había mentido a todos? Total, ¿qué más da? Tampoco cambia nada. Me cuesta creerle teniendo en cuenta este diario. Eran cosas de niños. Anda que no ha llovido. ¿Dónde lo han encontrado? Lo hemos encontrado en casa de su padre después de arrestarlo. ¿Mató él a Charlotte? No. Pero tenía un cadáver en el jardín. Creemos que Jelensky mató a su madre. Entonces vino. Pensé que no había venido a buscarme cuando salí del centro. ¿No se investigó? No. Ya se había ido de casa varias veces sin decir nada. Creyeron que había vuelto a hacerlo. ¿Seguro que es ella? ¿Puedo tomarle una muestra? Es para identificar el cadáver. ¿Abra la boca? Gracias. Ya se puede ir. ¿Cuándo lo sabrán seguro? Pronto. ¿A qué viene lo de la muestra? ¿Ya han comprobado las impronta dentales? Nos ha mentido. Estoy segura de que se veían. No seas Nemo. No te vengues. Seguro que ella le contó que Jelensky había matado a su madre. Es una buena teoría, pero habría matado al padre, no a la hija. ¡Pase! ¿Sushi? Ah, no, no. Mejor. Mucho mejor. ¿Qué casa más bonita? Gracias. Amar a dos corazones es demasiado. ¿Qué canción es? La canción que molestaba a Muriel. ¿Hay noticias? Sí, los resultados de ADN de Tomás, que dice que estuvo solo en su casa. Nos ha mentido. Coincide con el de la habitación de Charlotte y con el del cochecito del tío vivo. Eran amantes y vivían juntos en secreto. Y eso no es todo. He hablado con los informáticos y este mensaje
se envió desde el móvil de ella, no desde el ordenador portátil. Y ella no tenía el móvil encima. No fue Charlotte quien invitó a su padre a cenar, sino Tomás Sharas. Charlotte volvió antes a casa. ¿Sí? Después de descubrir que Claudia Roussel la había traicionado, encontró el móvil. Recibió una llamada de su padre avisando de que llegaba tarde. Y no entendió nada, porque no le había invitado. Y se dio cuenta de que la invitación era de Tomás Sharas para vengar la muerte de su madre. Vamos a por él. Gracias. Tiene que confesar. Xavier está en la cárcel. No tienen pruebas. Va a salir. Ha confesado. Se ha entregado para protegerlo. Sabe que fue usted quien usó su rifle. Tomás es el único que le tendió la mano cuando desapareció su madre. Es como un hijo para él. Charlotte me acababa de contar lo de mi madre. Había presenciado la pelea entre su padre y mi madre. La vio morir. Me dijo que iba a entregar a su padre a la policía. Pero eso para mí no bastaba. Era una pena demasiado leve. Esa noche fui a la parcela de Charlotte. A la hora de la cena. Me estaba esperando. Había descubierto lo que quería hacer. Joder, Tommy. ¿No has entendido el mensaje que te he dejado? No seas Nemo. Tommy. Tommy. Unos años de cárcel y después... Me robó a mi madre. Me hizo creer que mi madre me había abandonado. Me jodió la juventud. Y la de Steve. Y la de Killian. Y a los demás. Y también a ti. Si lo haces, no te voy a cubrir, ¿vale? No quiero más mentiras, ¿lo entiendes? ¿Vas a sacrificarme por ese hijo de puta? No, no es eso. Lo protegiste en el juicio y lo sigues haciendo. No, no es verdad. Por favor, cálmate. Dices que me quieres, pero lo quieres a él. Sí. No. Sí, no. Lo prefieres a él. No, Tommy, dame ese rifle. Quita, dame ese rifle, Tommy, dame ese rifle. No. Aguanta. Charlotte. Charlotte, aguanta. Charlotte, mírame. Por favor, mírame. El hospital está demasiado lejos. Charlotte. Charlotte, mírame. Charlotte. Quiero probarlo. No, 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 no.
Ha confesado. Gracias. He llamado a la juez. Van a soltar a Sevrier. ¿Y ha visto usted esto? Han suspendido el proyecto del parque. Decisión del ayuntamiento, que no quiere continuar el proyecto sin Charlotte. ¿Quién es? Es Leila, la mujer de Philip. No la vemos nunca, no sabía ni que estaba embarazada. Bueno, se encarga de poner al día a Philip. Yo voy a buscar a Sevrier. Aquí. Y aquí también. Y después... Adelante. Ha confesado. ¿Ven cómo había que seguir investigando? Sevrier es inocente. Bravo. ¿Monet no está? No. ¿Por qué? ¿Es por el caso de Muriel? Sí. Pues bien, porque quiero darle algo. Creo que se le olvidó esto cuando vació el despacho de Muriel. ¿No se lo ha dicho? ¿El qué? ¿Que se acostaba con Muriel? Porque M&P es de Muriel y Philip. ¿Cómo se tomó Muriel la noticia del embarazo de su mujer? Había dejado la píldora 2 semanas antes de suicidarse. Quería ser madre, ¿verdad? Se enteró de que su mujer estaba embarazada y que lo suyo era humo. ¿Me lo puede explicar? ¿Cuánto tiempo duró esa historia? ¿Cuánto tiempo duró? 3 años. ¿3 años? ¿Y por qué le echó la culpa a Monet? ¿Cuál era su plan? Que su mujer no se enterara de nada. Muriel y Philip habían discutido el día anterior. Él la dejó por su mujer. Y como le daba miedo que hiciera una locura, le quitó el arma. Tenía que ir a por ella al día siguiente y el resto ya lo sabe. Si fuera más abierto, si fuera un amigo de verdad, me lo habría contado. ¿Es un amigo de verdad? ¿Qué? ¿Qué hacemos aquí? Ponte a cavar. Venga. Mientras escribía 20.000 leguas de viaje submarino aquí en Crotoa, Julio Verne fabricó una maqueta del Nautilus. Pero no la enterró en la bahía, es una leyenda. No, no, la probó en el mar. Se fue a pique y no la han encontrado jamás. Pero si nosotros la enterramos bien, igual la encuentran algún día. Venga, cava. Muy bien. ¿Qué hace este aquí? Creo que se va a unir al cuerpo. Ya veremos. Hola. ¿Qué tal? Bien. ¿Qué? ¿Qué? ¿Llamamos a Eleonor? Cava, cava. Voy. Venga.